Lo desmintió y lo juró y después dijo Bueno, que y malagradecido. después pasaron unos días y la Referente al presentación trabajo de los de ellos, nuevos. yo no te puedo comentar porque no he estado en esa época con ellos, pero yo sí te puedo decir, porque estoy a cargo de Gran Orquesta Internacional, que aquí las cosas están bien, los seis chicos siguen firmes en esta agrupación y nadie se va a ir. Bueno, Maritza, tú eres su jefa de prensa, me imagino que tu información es la que cuenta y la que la verdadera, así que la tomamos por válida y gracias por tu llamada y gracias por dejarlo claro. Rumor aclarado. Gracias a ustedes. Gracias, Maritza. Gracias a ustedes. Ahora sí, vamos con Melissa Loza, que claro, no va a viajar solamente para estar ahí sujetando las velas, ¿no? De acompañante. Tiene que tener un guión, tiene que tener una historia y ya se la dieron. Vamos a verla, señor Oh my director. God. Pablo. Está sordo. Ok. Pablo, ¿estás listo? Estoy listo, estoy listo. Melissa vino desde Perú. Dale, Melissa, pues. ¡Melissa! ¡Venga por acá, Melissa! Ok, y adivinas tú, Pablo. Una pregunta, Melissa. ¿Tú en Perú has jugado besito en la boca? La verdad, no. La verdad, no. ¡Nunca! En una oportunidad, por un caso especial, pero no, normalmente no jugaba. ¿Por qué no juegas en Perú? ¿Porque no te gusta? Sí. No te pongas tan nervioso. Ay. Endulzante. 20 segundos a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo. Besiste en la boca, la 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 la. Tiempo, Melissa, no te me caigas. Hasta que se puso nerviosa y todo. Porque lo que acabo de probar es miel. Eso es correcto. Que me traen acelerado el corazón acelerado. Me muero con el Oye, juego. ¿Cómo ¿eh? Se nota que la frontera aguanta todo, ¿ah? ¿Eh? O sea, pasado los 500, los 5000 kilómetros, toda la distancia, no sé cuánto habrá de acá a Panamá. 4 horas. Puedes mentir lo que te dé la gana. O sea, ¿cómo va a decir que nunca ha jugado eso? ¿Cómo va a decir? Oye, se juega bastante subido. Y ni siquiera le tiembla el ojo debajo de esos 4 kilos de corrector. ¿Ah? Ahí está, ¿ves? ¿No? ¿Te das Ahí cuenta? Están actuando. Me va a decir que se gustan también. No, la verdad, nunca he jugado eso. No, bueno, eso sí. ¿Ves? Para eso también tiene que haber actuado. Pero si de eso trata el programa, entre otras cosas. Pero escúchame, no entiendo. ¿Este programa también se llama Esto es Guerra o se llama de otra manera? ¿Es la franquicia? Ah, ¿sí? ¿Son los mismos juegos? ¿O no? Es todo. Pero escúchame, de ahí viene otro participante también. Ahora, la vez no es porque, así. No es porque, no es porque María Pía sea mi amiga, pero la conductora no se parece mucho, ¿ah? ¿Eh? O sea. ¡No! Y está vestida como si se fuera a ir a la bodega, ¿no? ¿No? Esta se parece a Milet. ¿Ah? Había una participante que se parece a Milet, que es la pareja de ese chico. Esa. Ese chico tiene entre. ¿Cómo se llama el nuevo guapo, novio de la Yajaira? ¿Cómo se llama el nuevo novio de la vieja Jaira Elías? Luis Alonso. Luis Alonso. Es una mezcla entre Luis Alonso y Yaco, ¿no? Yaco es genial. Así en una licuadora sale ese chico. Guapo, ¿ah? Todos son guapos. No, no, o sea, el día que ponga a alguien feo y así, feo, es porque no se quieren dársela de los que no son, que somos inclusivos. Pero entonces, pero escúchame, ¿para qué hicieron hacer colas de seis manzanas a la gente? ¿Has visto alguno de ahí en el programa? La gente iba, se presentaba. ¿Ese es en Lima? Ese es en Lima. Hace 4 años el juego, ahí está el mismo juego. Melissa. Que no podemos mostrar. Melissa dándole el bolso en la boca a Yaco es genásico, pero como le da la gana aquí. Claro. Porque están probando algo, como que se pone algo que sabe, me no sé. Muero. Coco, dice aquí, Coco. Y nunca ha jugado. Oye, no es tan fácil hacer ese programa, ¿eh? Está bien, que les paguen. Sí, ¿no? Debe estar chapeteándote con uno, con otro. Sí, lo que pasa es que tú eres conservadora. Ay, ya te quiero ver a ti. A ver, ya te traen alguien y a tú... mí soltero. A mí también soltero. ¿Cuántas veces hemos hecho el programa soltero y tú eres bien modosito? Porque no me gustará que me pusieron al frente. Ah, claro. Él ve a mí que yo soy Si tranquila. Me gusta, no me tiene el productor ni él decírmelo también, nada. Me voy encima, me voy. Él es fluff, él es tranquilo. Él habla. No, tú eres el sentito. Gracias por decirlo. Ay, yo sé que sí. Lo he visto, he salido con él a discoteca y nunca he visto que se te debido a rinconar con alguien. Nunca Porque en las discotecas que he salido contigo no puedo hacer eso.
claro. Y en las otras vas con pareja. O sea, por eso, pues. Entonces no hace nada. O sea, puro habla. Yo me porto peor que él. Yo soy una descarada. Me gusta que me defiendas, me gusta que me tenga fe y me gusta que me dejes bien. Es que tú hablas cuando antes eres chivolo y andabas ahí en España con No, esa otra. Época borra la Por borra. Eso, pues. Borra. Pero ahora... Bueno, pero en esa época eras soltero, ¿no? Por eso, ahí por eso, es de esa época. Y, pero qué, bien, y qué bien la pasaba. Pucha, de acordarme nomás ya me empiezo a... Bueno, vámonos, épocas que no volverán. Ahí está, como la hablando. Exactamente, hablando de esas épocas que no volverán. Tiernas fotografías de famosos cuando eran chiquitos.